por usted. Gracias. Todo tuyo. ¿Cómo así? Como que ya sabía, yo no le miro mucha alegría. Al que se viera ahí detrás de la puerta. Que lo muerda. Voy a grabar yo acá. Sí, sí, porque sabíamos todo que ahora. Bueno, vamos a hacer una pequeña grabación acá de la cena que tuvimos hoy los caballeros. Y pues acá estamos grabando, haciendo una pequeña grabación de la cena que tuvimos hoy los caballeros conviviendo. No cabemos. ¿Cómo dice? Habemos mucho, no lo enfoque a todos porque da lástima la comida, como... Ajá. Como está ahí esperándolos aquí, no llegaron. Bueno, que tenemos hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, dijeron. El convivio. Esperamos de que vengan llegando ya, porque todavía es tiempo. Sí. Es temprano. Ok. Vamos a grabar aquí los hermanos de la iglesia, las buenas nuevas. Venga, estamos aquí, aquí acompañando. Acompañándome. El convivio de caballeros. Mi cumpleaños, dile. Sí, no lo puedes dejar. Aquí estamos. 51 años, todavía tú brincas 15, pero la hablo, muchacho, sin tocarlo. Ahí está. Póngalo
transmitiendo en vivo para que vengan todavía. Está joven, Giovanni, 44 años todavía. Está joven. ¿Ah? Ah, no les he grabado ahorita, pero ahorita las pongo ahí. Ajá, aquí está. Ajá. Aquí están las. Ajá, aquí están las varonas. Ajá, así es de que. Qué bonito que la estamos pasando bien. En familia todos, y amén, lástima amén. Que no llegaron los demás, pero bueno. Los que se perdieron. Exacto. Así es, ¿me entiendes? Así que estamos aquí todos en armonía, dice. Bastante comidita y pues lo que se perdieron. Estaba bueno. Los hermanos. Pero mi modo. Pues perderse no se va a perder porque sé que van a llevar platillos aquí. Claro. Para allá, para su familia, su esposa. ¿Va, hermano Marco? La hermana aparte, no, la hermana aparte. ¿Va que sí? Hay que llevarle a la esposa, ¿va? No, yo lo que tenía yo planeado, pero mi hermano me dijo no quedes, hermano. Sí. Y le digo yo, pero hermano, y me voy a sentir mal, y vos solo yo ahí. No, tráigase a mi esposa, me dijo. Y aquí los dejaron, ¿qué los dejaron aquí, hermano? ¡Oh! Hermano. Aquí está la quesadilla, mire, para que la prueben. Es pan, pruébelo, para que pruebe y si le gusta, pues le vamos a dar, le vamos a decir a dónde las venden. Hondureño. ¿Hondureño? ¿Tú eres de Honduras? Sabe a... ¿Pan dulce? Ella es mexicana. ¿Este es de México entonces? ¿De maíz? No sé, no lo he probado yo. No. ¿Cómo por un pedito? Está buena. Llévelo a probarlo. Llévelo ahí, abierto. No, pero para que el hermano Marco como mollejita, mollejita. O Ramón, Ramón. Si no vinieron los otros, aprendieron. Yo la pido, yo la pido en Walmart, la molleja. Delen, dele ahí. Pruébenla, pruébenla. ¿Tan rica, mi hermano? Sí. Mire. Riquísima. Pero yo no, no. Uh-huh. ¿Cómo se llama esto? Vamos ahí, ¿verdad? Quesadilla. Yo no tengo nada. ¿Pan? Ajá. ¿Pero con cafecito? Muchacho. Ya que me la he comido, salvadoreña. ¿Cómo está, hermano Roberto? Triste. Triste. Lo que ahí, va. Y aquí lo está esperando. Haga café para todos. Qué rico. Se quedó pensativo. ¿Cómo está? ¿Está rico el pan? La hermana, la esposa de mi amigo Max, es la que hace. Para vender y todo. Y vende de todo, ¿me entiendes? Pupusas, de esa comida que está ahí. Y le queda bien rico todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Bueno, entonces el pastel por última vez y los números también. ¿Y los números también? ¿44? Sí. ¿No tiene 44? No, dio 51. Siempre me pongo un poquito más. Mira, me dijeron, vea, después de que se puede venir. Ok. 51. No, 44. Ahora brinca 20 pesos entonces. No, ahora brinca 20. Vaya, 50. Es que hermano, tú dices 50. Es que siga. Recuerde que en el tiempo pasado, cada mes era un día. Uh-huh. Entonces, por eso vivían 900 años las personas, ¿me entiendes? No, no estuvimos estudiando eso. Sí, no. ¿44 años? Ah, brinca 25, siento Carlos. Así es. Yo que Brandon le dejo al bro, pero ¿qué dijo Brandon? Brandon, ¿me dijiste algo tú? ¿Usted nació en el 78? ¿En 78? ¿Y usted? 79, yo nací. ¿78? Me llevo un año él. Un año se llama.
Hasta ahorita, entonces. No, un año como que era. Hay mayoría todavía. Hasta ahorita, que tú lo cumples ya mismo. No, pero yo cumplo 43. Él tiene 44. 43. Usted es del 20... ¿Qué dice? 22. El día del culto de las damas. ¿Quiere que te canten las damas, sí? Ajá. 22 de octubre. Ponerlo en el calendario ahí. Hermano, ¿y cuándo va a traer la esposa? Estamos orando para ver si Dios me la trae. Dios que sabe cuándo me la va a traer. No, si no, pues, que me traiga otra. ¿Está casado? Estoy casado, sí. Bueno, no, pues ya no quiere estar conmigo, dice ella. Bueno. Dios sí sabe. Entonces, esto, aquí lo vamos a dejar ya el video. Pues me pidió el divorcio ya. Quiere divorciarse. Yo le digo, bueno, cuando tú quieras, dije. Dice que no quiere estar conmigo, ¿verdad? Y ya no me...